Con el compromiso de fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas de Guerrero, la presidenta del sistema DIF estatal, Mercedes Calvo de Astudillo, entregó 108 microcréditos a artesanos de Taxco de Alarcón y de Iguala de la Independencia del programa FAMPEGRO, a través de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. En el municipio colonial de Taxco, Mercedes Calvo, a nombre del gobernador Héctor Astudillo, manifestó que con estos apoyos que otorga el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico que encabeza Álvaro Burgos Barrera, benefician a familias de la zona norte para continuar impulsando el desarrollo de Guerrero. Encontrar gente buena y también trabajadora es lo que va a levantar a nuestro estado. Y queremos darle las gracias a todos por querer tener una opción de vida más en su familia. Les agradecemos mucho que tengan iniciativa para buscar la forma de tener un trabajo independiente. Les queremos felicitar de parte del gobernador Héctor Astudillo. Y en esta entrega de 108 microcréditos, pues nos da mucha alegría estar aquí presentes y tener la oportunidad de verles a la cara, saludarles y felicitarles por sus iniciativas. Por su parte, el director de FAMPEGRO, Julio César Bernal Reséndiz, comentó que de esta manera se mejoran las condiciones de vida de las familias de la zona norte, fortaleciendo la economía familiar e impulsando las actividades productivas para recuperar a la microempresa de Guerrero. En su mensaje, el alcalde de Taxco, Omar Jalil Flores Majul, dijo que con estas acciones, sin duda, se detona el desarrollo económico de la región.